gracias por seguir con nosotros. Durante toda esta semana y también la otra semana hemos estado bajo incidencia de lluvias, constantes lluvias, que de hecho ayer la Defensa Civil estaba notificando la cantidad de albergues, más de 2.000 albergues que ya estaban habilitando, que estaban habilitados para asistir a personas que probablemente sean afectadas por inundaciones, porque nuestro suelo está bastante saturado y se espera todavía la presencia de lluvia. Voy a pasar a compartir con ustedes un video que envió el Centro de Operaciones de Emergencia en la mañana de hoy, precisamente para referente a la actualización del estado del tiempo y de las alertas que han emitido para la población en sentido general. Vamos a compartir, señor director, esta información. Según la Oficina Nacional de Meteorología, la lluvia continuará durante las próximas 24-48 horas. Es por ello que este Centro de Operación de Emergencia mantiene en alerta amarilla Alto Mayor, Excelso, Superior Macorís, Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez. De igual forma, Samaná, San Cristóbal, Monte Plata, Puerto Plata, Dajabón, Peravia. También mantenemos en alerta verde las siguientes provincias: Montecristi, Monseñor Novela, San José de Ocoa, Santiago, Pedernales, La Altagracia, Azua, La Romana, Barahona, La Vega, Duarte, en especial de Bajo Luna, Sánchez Ramírez y María Trina Sánchez. Mire, con respecto a nivel de afectación, en el día de ayer, en el caso de La Vega, municipio de Constanza, varios ríos hicieron crecida y afectaron unas 122 viviendas aproximadamente, porque estos son datos preliminares. Hoy se están realizando las evaluaciones de lugar en dicho municipio. De igual forma también el acueducto salió afectado, también cientos de tareas de tierra, la agricultura bastante afectado. El Ministerio de Agricultura está haciendo un levantamiento de lugar y el gobierno dominicano, a través de sus distintas instituciones, están dando la respuesta de lugar y la asistencia humanitaria necesaria en favor de aquellas familias que salieron afectadas por estas inundaciones. Pues los casos de inundaciones y están las alertas que ha dado el Centro de Operaciones de Emergencia. Escucharon la cantidad de provincias que permanecen en alerta. Son en total 20 o más de 20. Tenemos 12 en alerta amarilla. Permítanme, estoy buscando aquí en el teléfono para presentarle de manera correcta con relación al mapa y lo que estaba informando el encargado del COE en estos momentos. Tenemos 12 provincias en alerta amarilla, están 13 en alerta verde, es decir, que la población tiene que mantenerse atento. Hablaba del aumento y el desbordamiento de ríos en el caso de La Vega, toda esta zona. La gente también tiene que estar en atención a que los organismos de socorro entonces comiencen a dar la asistencia de lugar. Con estos casos, y aquí lo hemos enfatizado siempre, es muy importante prestar atención a lo que digan los organismos y hacer lo que les digan la gente que les acompaña para el tema de las evacuaciones. Ahora nuestro suelo está bastante, bastante saturado, cualquier llovizna, cualquier cantidad de agua. De hecho, se hablaba de la cantidad de agua que tienen nuestras presas, que estaban todas en su nivel. La cantidad de lluvia que sigue cayendo en nuestro territorio nacional puede provocar que nuestras presas o los lugares donde se están resguardando, almacenando las aguas, también puedan, haya necesidad de desfogar, como ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, cuando la gente está en la parte baja de esos espacios, es importante que también tome las precauciones del lugar con relación a lo que digan los organismos. Un tema que se asocia a la lluvia y que
en estos climas aumenta mucho es el caso del dengue en la República Dominicana. Es importantísimo, importantísimo que usted, ahora que ha estado lloviendo mucho en su entorno, en su alrededor, se aboque a revisar que las aguas no queden estancadas en el patio, que hay muchas personas que tengan lugares donde se almacena agua, en los espacios, en los maceteros donde tengamos nuestras plantas, la gente que está, que tiene jardines y que se dedica al cuidado de esos jardines, muy pendiente a esa agua, limpiarla para que no se almacene en esos maceteros, también los que tienen al espacio de vasos plásticos. O sea, es muy importante la parte de prevención para abordar estos casos, porque entonces así evitamos que nuestros niños se infecten o se resulten con la picadura de mosquito. Estamos teniendo casos y reportes de gente que ha sido afectada con dengue. De hecho, el periódico Listín Diario, la periodista del Listín Diario, en la mañana de hoy trae un reporte donde habla de que en lo que va hasta el mes de abril tenemos más de 7.000 casos de dengue en la República Dominicana. Ese tema fue abordado y fue tratado ayer en el Consejo de Ministros de del gobierno. El presidente de la República convocó a los miembros, a los ministros de la organización del gobierno, valga la perdón por el dato, a los ministros, y en ese escenario, además de abordar lo que tiene que ver con las reformas y lo que han dicho con relación al tema de los planes que tiene el gobierno precisamente para abordar qué van a hacer en este nuevo cuatrenio que van a tener para el tema de las 12 reformas, uno de los puntos que habló el vocero de la presidencia en cuanto a los temas tratados ahí tiene que ver con los casos de dengue, y Homero Figueroa pues daba unas declaraciones en torno a ese sentido para ver, abordando lo que se ha dicho en torno a lo que es el manejo de los casos del dengue. Vamos a escuchar lo que dijo el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, respecto a los casos de dengue. Controlando la inflación. También evaluamos el sector salud, el comportamiento del dengue, que está por debajo de lo proyectado, en un 168%, solamente dos personas han fallecido. Para nosotros dos vidas es importante, pero partiendo de los datos históricos podemos decir que la República Dominicana, en el entorno de América Latina, que ha sido muy batida por el tema del dengue, estamos manejando este tema bien. El gobierno ha dicho que están manejando bastante bien el tema de los casos de dengue y se comparan con América Latina, y lo ha dicho el vocero de la presidencia, el señor Homero Figueroa. Sin embargo, hay que llamar la atención, y eso el año pasado fue la evidencia mayor en cuanto a estos casos de dengue que estamos teniendo en la República Dominicana, donde hubo un desborde. Las autoridades de salud pública comenzaron un proceso más rápido con relación a la parte de limpiar los invernales, a la parte de esos procesos de descacharización, ¿verdad? Así que se dice, se me traba la lengua. Pero yo creo que las autoridades tienen que tomar mucho hincapié en ese sentido. Dice la periodista Doris Pantaleón, que Doris es una especialista en los temas de salud en la República Dominicana, al igual que Altagracia Ortiz en el periódico Hoy. Ellas son periodistas de larga data en el tema, y cada vez que lo abordan es importante tomarlo en consideración. Dice que al 31 de mayo pasado, la República Dominicana contabilizó 7.574 casos de dengue, mientras se enfrenta ahora al inicio de la temporada de mayor circulación del virus. Es decir, que la etapa, y por eso las autoridades de salud pública han anunciado y han iniciado el proceso de limpieza, el proceso de quitar, como siempre me refiero a esa campaña que teníamos, cloro untado y tanque tapado, que es con la que la gente más asocia los programas para limpiar, para quitar esa agua estancada que pueda haber en los lugares, la gente que almacena agua en tanques porque no tiene, lamentablemente, no tiene un tinaco, no tiene acceso diario al agua y tiene que conservar el agua. Entonces, en esos momentos se comienzan esas jornadas para utilizar el cloro, de tapar
esos tanques o de tapar esas cubetas o esos galones donde la gente tiene almacenada el agua, colocarle cloro para que se limpie. Entonces Dori hace la advertencia de que antes de que comience la etapa de más aumento de casos de dengue en la República Dominicana, ya nos estamos enfrentando a más de 7,000. Y voy a reiterar la cifra que ya presenta, 7,574 casos hasta el 31 de mayo de este año. Y ahora que empezamos la temporada ciclónica, el pasado 1 de junio, es el momento donde más se va a reproducir el virus, y eso tiene una característica, es que el clima, el agua, ya está tenemos un clima distinto, tenemos más lluvia, está más caliente, es decir, hay forma en que el virus, el mosquito, se reproduce con mayor facilidad, y por eso hace la advertencia. También ella presenta una estadística referente a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que han reportado más de 8.6 millones de casos de dengue, que superan los 5.6 millones del año 2023. Es decir, que en lo que va de 2024, tenemos casi en esa primera franja del año, que no es la época en donde más se reproduce el mosquito. Es decir, que este es un llamado de la atención a la población, preste atención. El año pasado decían los pediatras, porque teníamos el chip de que para ir al médico con caso de dengue, hay que si usted ve a su niño que tiene fiebre constante, que presenta un signo de alarma, ¿cuál es un signo de alarma? Vómito. ¿Cuál es un signo de alarma? Decaimiento. ¿Cuál es un signo de alarma? Algún ras en el cuerpo de ese niño o de esa niña con la fiebre que está en 40, que es una fiebre que tampoco cede, pues vaya inmediatamente a un centro de salud. No espere 2 días, no espere 3 días, no. Ahora mismo, y creo que es un tema que tiene que ver también con después del COVID, han variado cómo es la manifestación o cómo la agresividad con la que está atacando el caso de los mosquitos o el virus que transmite el mosquito del dengue. Entonces es importante que usted automáticamente tenga el niño con fiebre alta y un signo de alerta, vaya al hospital más cercano, vaya a emergencia y mantenga a ese niño o esa niña hidratado, agua, suero constantemente, porque una de las cosas que influyen en cuanto a que el dengue pueda convertirse en hemorrágico y al final tener un final catastrófico, valga la redundancia, es que no se le dé constante hidratación a nuestros niños. Este llamado de advertencia que están haciendo y el reporte, yo creo que es importante que lo tomemos en consideración, porque si antes de la mitad de año tenemos más de o casi 6,000 casos de dengue, en estos cuatro meses se podrían duplicar o triplicar, y por eso entonces es necesario que usted preste la debida atención a los organismos de socorro y también a los síntomas y signos que pueden aparecer en su entorno, y a limpiar, botar agua almacenada, no tenga agua almacenada, y si es obligatorio usted tenerlo porque no tiene acceso a agua potable o a un tinaco, pues como decía el eslogan, cloro untado, tanque tapado. Señor director, hacemos la pausa.